Mirad cómo inspecciona Rocky todas las bolsas. ¿Pero qué muerdes ahí? ¿Qué muerdes? ¡No! ¡No! ¡Hola, chicas! Bueno, bienvenidas a otro vlog más. Lo grabo hoy así a medias porque he empezado a grabarlo a media tarde mientras hacíamos la compra. Y luego me puse a echarme una siesta y a leer un rato, así que nada. Ahora ya os grabo la cena, que hemos hecho unas zapatillas bien ricas. Que no sabía yo que por otras partes no se llamaban zapatillas, solo por aquí por España. Me lo habéis dicho en uno de los vídeos. Y nada, nos ponemos a cenar y ya a dormir, porque es que tengo un sueño que no puedo con mi vida. Y esta semana os grabaré, bueno, en este vlog os grabaré un poco al fin de semana también. Que a ver si vamos a algún sitio con los perrillos y os llevo conmigo. Mirad qué pintón tienen las zapatillas. Y eso que hemos comprado un jamoncito de estos de marca de Alcampo, a ver qué tal. Pero tiene una pinta riquísima. Buenos días, chicas. Bueno, pues estamos en el segundo día del vlog, ya sé que el primer día no grabé casi nada. Y tengo que decir que ayer os he estado grabando un poco los libros que hay en el Alcampo, porque ya sabéis que siempre me gusta mirar la zona. Y vi uno que me gusta mucho, bueno, que lo dejé de leer porque no lo encontré por internet en formato de ebook. Y a ver si me lo comprales. Igual se lo pido por Navidad o así. Porque lo que sí que encontré fue como una traducción, pero no me gustó nada. Y es el cuarto de la saga de los Rokesby de Julia Quinn, que es el único que me falta. Ya me he leído todos sus libros. Es maravillosa, tengo que decir que me ha encantado. O sea, los libros de Julia Quinn, todos han sido preciosos. No ha habido ninguno que me haya aburrido leyéndolo o que se me haya hecho pesado. Así que, oye, estupendo. Tienes, por supuesto, mejores libros y peores libros, pero generalmente todos me han gustado. Os voy a recomendar igual más tarde uno que me he leído esta semana, que ya me lo había leído yo hace tiempo y es una pasada, así que si os gusta la romántica yo os lo recomendaré también. Y nada, ahora me voy a poner a desayunar porque me he despertado así un poco tarde, es sábado, y hoy también me toca ir de tarde a trabajar, así que bueno, no me apetece mucho, pero es lo que hay de momento. Y me voy a poner a ver un episodio de los Peaky Blinders. Thank you.
tiene Jackie? ¿Qué tiene Jackie? ¿Un juguete? ¡Hala! Jackie. Mirad qué contento con el juguetito. Jackie. Hola. Bueno, pues ya estoy en casa, ya he vuelto del trabajo, qué pocas ganas. Pero bueno, también he podido contestaros esta tarde todos los comentarios de YouTube. Así que estupendo, porque me ha cundido mucho. He tenido que contestar una semana de comentarios y hoy he tardado mi hora y media o más. Y nada, súper contenta por haber podido contestar todos. Y eso, chicas, que nos vamos a poner a cenar porque ya son las 11 más o menos. Y a ver una, terminar de ver una peli que empezamos a ver ayer, que me gustó bastante. Y como ayer tuve súper muchísimo sueño, no la acabamos de ver, así que la vamos a acabar de ver ahora. Y yo para cenar me he puesto un ya te como de estos que ya sé que no son nada sanos, pero es que me gusta mucho, sobre todo este de gambas, y hacía un montón que no comía. Y para Alex unos huevitos revueltos, que mirad qué pintón. Y tomatito, que estos tomates me los traen mis vecinos. Mañana os enseñaré, están buenísimos, son de huerta. Y un poquito de quesito. Y la peli que os digo es esta de aquí. Volvemos a hacer la tarta de queso a ver qué tal nos sale, chicas. Segundo intento. Bueno, mientras Alex vuelve a intentar hacer la tarta a ver qué tal sale, yo me voy a poner a editar el vídeo de mañana, que es un haul de Zara, que grabé el otro día, y a ver si lo acabo de grabar y así ya me lo quito de encima de editar, perdona. Y nada, es lo que voy a hacer prácticamente toda la mañana. Se ha puesto un día, o sea, mirad qué poca luz hay ahora mismo. Se ha puesto un día horroroso de llover un montón. Y como os comentaba ayer, teníamos pensado ir a algún pueblo así con los perros a hacer una rutilla. Pero es que ha diluviado, o sea, pero diluviado. De hecho, teníamos ropa tendida, he puesto el plástico por encima y he tenido que ir a quitarlo porque se había puesto un montón de agua en el plástico. Imaginaros lo que ha llovido. Y nada, pues eso, que me voy a poner a editar. Un poco la tarta y parece que esta vez sí que nos va a salir bien, a ver qué tal dentro de unas horas. Y nada, ahora nos vamos a poner a comer. Ya he editado bastante del vídeo de mañana, a ver si lo acabo ahora en un ratito. Y hemos hecho unas hamburguesitas de estas con salsa de Big Mac, que os enseñé en algún vídeo, creo, en algún blog, y la verdad es que salen buenísimas.
¿Estás grabando? Sí. Pues grábalo. Qué buena tinta, chicas. Esta vez hemos cogido mermelada de frambuesa. Bueno, frutos del bosque. La verdad es que está buenísima. A ver si sale esta vez. Ay, por favor, que salga. Que por cierto... Bastantes de vosotras me aconsejasteis que pusiera queso de estos de más cremosos. Y compramos queso Filadelfia, que de hecho Alex también lo vio el otro día. Y me dijo, hay que comprar queso Filadelfia. Así que a ver qué tal sale, porque hemos puesto esta vez queso Filadelfia. Y la verdad es que tiene mejor pinta que la última vez. Así que a ver si cuaja. Mira qué graciosos, por favor. Hola. Hola. Pero no te escondas. Me quiere robar mi sitio debajo de la manta, ¿vale? Este es mi sitio. Vete. 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 ¿Preparados, listos? Bueno, 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 bueno. Parece que esta vez ha salido. Jope, mirad qué pintón, chicas. Dije que os iba a recomendar un libro que he leído hace poquito y que me ha gustado muchísimo. Lo he releído porque ya lo había leído en su día hace como 10 años o así. Pero me estoy leyendo ahora, que me acabo de terminar, por cierto. Estaba un ratito mientras se cargaba el vídeo leyendo. Y me acabo de terminar el primer libro de Acotar, que no sé si lo habéis leído, súper famoso en TikTok por todas partes, por Wattpad o como se llame, o todas estas plataformas de lectura. Y tengo que decir que me lo he leído en 3 días y es un libro súper largo, ¿vale? Así que en 3 días. Es bastante bueno, muy buena la trama, te engancha. Romance hay poco, ¿vale? Tampoco hay mucho. Pero es todo muy real, la protagonista es súper realista. Me encanta, Feire, me encanta la protagonista. La cuestión es que tengo mucho spoiler por TikTok, por supuesto, porque he visto muchos vídeos. Y me encanta Tamlin, que sale en el primer libro. Me gusta muchísimo, o sea, todo lo que transmite, esa belleza interior que tiene, la alegría que tiene, todo, ¿no? Lo que le rodea, que al final es maravilloso. Si no lo habéis leído, os lo aconsejo que los leáis, ¿vale? Y aquí vamos en spoiler, para las que no lo habéis leído, saltad esta parte. Sé que en el segundo libro cambia de pareja, ¿vale? O sea, cambia a Tamlin por Rhys. Y sí que aparece Rhys en el primer libro y tal, y sin más. Pero no entiendo qué cambia a Tamlin. Es que es tan perfecto, es tan ideal. Así que no sé cómo empezar el segundo libro. Yo soy de las personas que, no sé si habéis visto Crónicas Vampíricas, me encantaba Stefan y no entendí jamás de los jamases por qué Elena cambió a Stefan, que era un amor y muy buena persona, por el malo de la película. No lo entenderé jamás de los jamases. Que sí, que estaba muy bueno, pero Stefan también estaba muy bueno. Así que nada, espero que no me pase lo mismo con Rhys y entender un poco ese cambio, ¿no? Porque al final no me han gustado mucho leer libros con triángulos amorosos ni ese estilo de libro. La verdad es que no me ha gustado nunca porque tampoco es algo que yo comparta, ¿no? O sea, tú no puedes enamorarte de otra persona estando enamorada ya de una. Entonces, pues bueno. Así que nada, mañana me pondré a leer el segundo libro y a ver qué tal. Tengo que decir que eso sí, que la escritora es una pasada, o sea, escribe súper bien y sientes todo lo de los libros, ¿no? Está muy bien.
Bueno, mirad lo que nos hemos hecho para cenar. Los macarrones estos de TikTok, que están buenísimos, con mucho queso y tomates cherry, que a mí me encantan. A este señor no tanto, pero a mí me gustan mucho. ¿Te obligo a comer macarrones? He salido a dar una vuelta con los perros y hace un frío. O sea, ayer salí en manga corta y hoy me han dolido las orejas del frío. O sea, este tiempo está loco, está loco. Ya empezamos a llevar jerseys gorditos. Por lo menos, pues eso es lo bueno, que podemos usar todo lo que hay ahora en las tiendas, que ya habéis visto, que han sacado un montonazo de jerseys súper gorditos y súper muy calentitos.